estos momentos, un momentito. Ya, chicos. Bueno, buenos días, Héctor. Buenos días, Marjorie, Maricielo. Buenos días con todos, Nick, Yolanda. Sorry, Ángeles. Creo que la mayoría acá prende su cámara. Me parece muy bien. Hola Ya, Michi, bueno. mira, hay chicos nuevos que han venido, no hay problema, a modo de, o sea, yo sé que va a hacer repaso ahorita, no hay problema, pero hazles acordar la teoría al costadito, porque son chicos nuevos, ¿ya? Ok, no hay problema. Claro. Listo. Ya, bueno, chicos. Hay uno que tiene su dedo, aparece de foto de perfil. Ya, bueno, chicos, buenos días con todos nuevamente. Vamos a comenzar la clase hoy día. Bueno, justamente nos faltaba hacer la parte de lo que viene a ser problemas de rectas paralelas. Hoy día nos vamos a dedicar a hacer puros problemas de rectas paralelas. El teorema de la Z, el teorema que tiene forma de M, ya ángulos correspondientes, ángulos alternos, ángulos conjugados, ¿no? Todo eso que vimos en la teoría del día miércoles, hoy día lo vamos a hacer. Claro que recordando la teoría que ya hicimos, ¿no? Bueno, y por acá agrupé, digamos, los problemas o la mayor cantidad de problemas de su librito, tanto del avance como del repaso, ¿ya? Así que tenemos bastantes problemas para atacar acá, así que estén muy atentos. Y bueno, lo importante es que tú lo intentes, ¿ya? Y justamente, viendo esa parte, ¿no? Estaba pensando dar 30 segundos por problema. Por acá tenía, a ver, seguro lo han intentado ya. A ver. Ya listo, chicos. Entonces, ¿les parece si comenzamos de una vez? Les doy un tiempo de 30 segundos mientras lo van leyendo y también mientras voy colocando las fórmulas que vamos a aplicar acá. ¿Ya? A ver, comenzamos en 3, 2, 30 segundos por problema. 1. Ya. Ahí está. Corre el tiempo. Vamos. Son 30 segundos. Si no hay clave, no te preocupes. La cosa es que lo intentes, ¿ya? La clave es algo irrelevante en estos momentos. Ya, acabó el tiempo. Ya, bueno, por ahí leamos los comentarios. A ver, profesor, no hay clave, no hay alternativa. Profesor 40 dice. Ya, Diego dice 40, no hay clave. Ya, no importa. Perfecto, vamos a ver. Bueno, acá se cumple el teorema que tiene forma de M, ¿no? Nosotros la clase pasada mencionamos que cuando tenía dos rectas paralelas, tal cual tenemos acá, había un teorema, o mejor dicho, que tenía forma de un serruchito, ¿no? Tal cual está por acá, donde estas rectas eran paralelas. Paralelas, ¿ya? Y se cumplía lo siguiente, ¿no? Que este ángulo que mide alfa, este ángulo que mide tetita, este ángulo que mide n, este otro ángulo que mide m, ¿no? Se cumplía acá que m más n es igual a alfa más teta. ¿Correcto? Ese era el teorema que tiene forma de serruchito. Ya, bueno, varios coinciden que sale 40, vamos a comprobarlo, ¿ya? Entonces, este teorema que está por acá, donde alfa indica para este lado, ¿no? Tetita indica para este lado, n para este lado izquierdo, bueno, mi izquierda, y m para esta izquierda. Entonces, se cumple que las sumas viene a ser la misma, ¿no? Entonces, por acá veo lo siguiente, profesor, acá tengo 62 que está por este lado, x que está por este lado, y este que viene a ser 78. No se ve muy bien. El de acá es 90 y el de acá es 90. Entonces, yo sé que 90 más 90, 90 más 90. Es igual a 62 grados más X más, bueno, voy a asumir que es 78, ¿ya? Porque acá hay un 2, no puedo ver bien, de repente ahí, ese es otro número, pero vamos, asumimos. La idea es aplicar el teorema, ¿ya? Al margen de la clave, la idea es aplicar el teorema. Por acá tengo 180, ¿no? 180 es igual a, por acá tengo 140, ¿no? 140. 140 más X, ¿no? Este 140 que está por acá pasa a restar 180 grados, 140 grados, 180 grados menos 140 grados. Y listo. El valor de X viene a ser 40 grados. Tal cual muchos de sus compañeros lo pusieron ahí. Bueno, no hay clave. De repente acá era no sé, pues,
era 76 por ahí. De repente era por eso. Ya. Pero igual, hemos asumido que este ángulo es 78 porque no se ve muy bien. Ya, muy bien, chicos. Muy bien. Bueno, por acá varios lo coincidieron con la clave. A ver, por acá Alejandra, Ángeles, Maricielo. Bueno, un grupo de chicos acertaron en la clave. Perfecto. Ya, problema número 10. Ya, ya le voy a dar tiempo. ¿Está bien? 30 segundos nuevamente. 30 segundos. Mientras haya... A ver, 1, 2, 3. 30 segundos, ¿ah? Listo, ya, vamos. Ya, por ahí varios ya el ojo, por el teorema del ojo le salió. Muy bien. A ver. Esperemos los 30 segundos que sus compañeros le han dado tiempo. Recuerda que el examen de admisión, el problema debes hacerlo en máximo 1 minuto. Ya. 1 minuto y 20 por ahí. Listo. Ya, bueno, sigamos con el problema. En la figura hay el máximo valor entero de Y. Pero nosotros sabemos lo siguiente, que como todo es una recta, todo debe sumar 180 grados. 180 grados. Entonces, por lo tanto, 180 grados es igual a x menos 2y más 3y. ¿Correcto? Por lo tanto, acá tengo y y concluyo que... A ver, acá me queda x más y es igual a 180, así que lo hago despacito. Ahora, este y que está por acá lo paso a restar. Entonces, por lo tanto, me queda que x, ordenándolo ya, vale 180 menos y. Hasta acá no pasa nada, ¿no? Ahora, hay que recordar algo importante, que en geometría, ¿no? En geometría, los ángulos son positivos. Los ángulos son positivos. Entonces, afirmo lo siguiente, que x menos 2y es mayor que cero, ¿no? No puede ser cero, porque si no, no sería un ángulo. Los ángulos deben ser positivos. Pero por la ecuación yo sé lo siguiente, que x ¿cuánto mide? X mide 180 menos y. Menos 2y por acá, esto es mayor que cero. Por acá tengo que 180, 180 es menos y, menos 2y, se hace menos 3y, ¿no? Este menos 3y que me he concluido por acá, pasa al otro lado sumando, ¿no? Me queda 3y. Por lo tanto, acá sacamos 180 entre 3, es mayor que y. Entonces, por acá, 180 entre 3 es 60, ¿no? Entonces, y es menor que 60. Listo, grados. Dice, hay el máximo valor entero de y. Bueno, entonces, el máximo valor entero de y, ¿cuál va a ser? Como me piden valores enteros, entonces y puede tomar de 1 grado hasta el número 59, ¿no? Así, ¿no? Pero como me piden el máximo valor entero, entonces va a ser el número 59, ¿no? No puede ser 60 porque es menor que 60. Entonces, los enteros desde el 0, ¿no? Hasta el 60 son 1, 2, 3, hasta el 59. El máximo va a ser 59 grados. Y va a ser igual a 59 grados, su valor máximo, porque la pregunta me pide el máximo valor entero. Hasta acá, chicos, ¿se entiende el problema? Muy bien, Sí, profesor. Maricielo. Muy bien, chicos, muy bien, señoritas. Jóvenes también. Varios han resuelto, muy bien. Ya. Sigamos, sigamos. A ver. Siguiente problema, a ver. A ver, acá le damos también 1 minuto. Acá 1 minuto porque parece difícil, parece. Vamos a comprobarlo. A ver, 1 minuto, ¿no? Es 1 minuto. Ya. 1 minuto, vamos. 1 minuto para resolver el problema número 12, vamos. Ya, dos. Por ahí, a ver. Una señorita y un varón. Por ahí Alejandro, más un varón más. No. A ver, a ver, a ver. A ver. Ya. Uno.
dos, tres, cuatro señoritas y tres varones. Ya, 20 segundos, vamos. Por ahí un varón más, 4-4. Y por ahí, Ana Cristina, Jocelyn, ya ganaron las mujeres. Ya Carlos sacando ya 5-6-6-4, 6-5. Pérez, ya 6-6. Uy, ya está. Empate, a la justa Pérez. Ya vamos por acá. Problema número 2. Dice, en la figura L sub 1 es paralela con L sub 2 y L sub 3. Por acá tengo L sub 1. Esta recta es paralela con L sub 2. Y ya está. L sub 1 es paralela a L sub 2. Y L sub 3 es paralela. Ya, L sub 3 es paralela a esta recta que está por acá, ¿no? A L sub 4. Listo. Dice, el valor de 5x menos 8 será. Bueno, me piden el valor de x en sí. Ya, a ver. Entonces vayamos a resolver el problema. Bueno, puede salir por muchas formas ya. Vamos a tratar de que sea una forma que nos conviene. A ver. Pregunta, la pregunta es, ¿cuánto mide este ángulo que está por acá? Entonces, para eso voy a graficar, ¿no? Cuando tengo dos rectas paralelas, ya, tengo dos rectas paralelas, trazo una secante a ellas, y yo sé lo siguiente, ¿no? Que este ángulo que está por acá, el externo, es igual a este ángulo interno, ¿no? Siempre y cuando sean paralelas. Esta figura que está por acá está en el gráfico. Yo sé que acá no se ve muy bien, pero acá le colocamos que es 3x, 3x, estoy copiando nomás. El de acá es 6x, y el de acá es 9x. Listo. Entonces, solución con color rojito. Si acá es 3x, por paralelas, acá está recta secante, mira esta recta secante. El de acá también va a ser 3x. ¿Correcto? No pasa nada. Lo mismo, mira, con esta recta. Esta recta con esta recta son paralelas. Paralela, paralela. Paralela, paralela. Como son paralelas, ¿este ángulo cuánto mide? Lo mismo, ¿no? Un externo y otro interno. El de acá debe ser 6x. Entonces, por lo tanto, como todo esto es una recta, todo esto es una recta, todo debe sumar, 180. Todo esto debe sumar 180. Y lo plasmamos en una ecuación. 180 grados es igual a 3x más 6x más 9x. Por lo tanto, acá tengo, a ver, 6 más 3, que es 9, más 9, 18, ¿no? Por lo tanto, me queda que x vale, bueno, 18 ava, x debe valer 10 grados. Pero a ti lo que te piden viene a ser no el valor de x, te piden 5x menos 8. Te piden 5x menos 8. Por lo tanto, sería 5 por 10 grados menos 8. Acá vendría a ser 50 menos 8, 42 grados. Listo. 42. ¿Hasta acá, chicos, todo claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, chicos, ya. Bueno, veo que varios no lo han resuelto, pero quedó empate. A ver. A ver, para que no se haga de manera, digamos, continua y no haya trampas, vayamos a problema 15, ya, cualquiera. Problema random vamos a sacar, ya. A ver, les vamos a ver acá. De igual manera. Un minuto por problema 15, ¿ya? 1, 2, 3, listo. Problema 15, un minuto. Vamos. Mientras voy dibujando la fórmula que vamos a utilizar. Por acá ya lo resolvieron, ya. 12, 12, dicen por ahí. Luis y Alejandra, 1-1 van ya. Vamos por acá.
10 segundos, chicos. Por acá a ver qué dice. A ver, un momentito. Ya la tienen resuelta, dice mierda. De repente, quién sabe. Pero igual tú inténtalo. ¿No? La idea es que tú resuelvas. A ver, vamos al problema número 15. Mira, hay muchas soluciones por acá. ¿No? Vamos a tratar de hacer una por ahí que sea más sencilla para nosotros. A ver qué dicen los comentarios. Claro, si los jóvenes han practicado, no hay problema. Perfecto para nosotros. Ya, vamos por acá. A ver, en la figura me dicen que L sub 1 y L sub 2 son paralelas. Ya, ambas rectas son paralelas. El dato me dan que A más B vale 228. Bueno, hay una fórmula ya, que menciona que este ángulo que está por acá más este otro ángulo que está por acá más A más B. ¿Cuánto deben sumar, chicos? ¿Cuánto? 228. No, los tres ángulos. Vamos, ¿quién recuerda la fórmula? 360, ¿no? Perfecto, 360, muy bien. ¿Ya? Es una manera de hacerlo. ¿Ya? Si te salió de esa manera, bien por ti. Excelente. ¿Ya? Acá tendrías que completar, ¿no? 180. Estoy en modo lápiz, voy a poner un modo más delgado. El de acá es 180 menos 3x, ¿no? Profesor, ¿por qué 180 menos 3x? Porque acá es 3x, todo vale 180. El de acá debe haber 180 menos 3x. ¿No? Por acá también, 180 menos x. Ya. Y de esa manera el problema te va a salir. Ya. Sumas todo, esto de acá, y de este todo tiene que sumarte 360. Entonces por acá me queda ver 180 menos 3x más a más b más 180 menos x es igual a 360. Hasta acá no hay ningún problema, ¿no, chicos? Ninguno, ¿no, chicos? Ya, perfecto. Entonces, de acá solamente tienes que esperar. Se van. Y me queda acá, bueno, 180 más 180 me da, ¿cuánto me da? Por acá me da 360 y se elimina con el de acá, ¿no? Hasta acá todo claro, ¿no, chicos? ¿Están ahí vivos? Sí, profesor, todo claro. Aunque me estoy observando algo, pero espérate. Acá vale A más B es igual a 4X, ¿no? Y el problema, la clave no va a salir. Es 228. Ah, entonces este problema está mal. Yo me he confundido. Sí, no va a ser así. Va a ser un poco más... Sí, no, esa no es la fórmula. Me confundí de fórmula. Le vamos a aplicar el teorema de acá, entonces. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Solamente voy a prolongar un poquito... Voy a prolongar esta línea un poquito y voy a prolongar esta línea un poquito. Esta de acá. Listo. Ahora sí. Entonces recordamos, no parece prolongación, pero es prolongación. Acá también no parece prolongación, pero es prolongación. Se intersectaron. ¿Qué es la prolongación? Solamente la extensión de la recta, nada más. Ya. Entonces acá aplicamos el teorema que tiene forma de una M. Que también mencionamos en la clase pasada. Teorema que tiene forma de una M, ¿no? Cuando tengo rectas paralelas, vamos por acá, ¿ver? No. Y hay una M por acá, se cumple lo siguiente, ¿no? Que este valor X es igual a este ángulo más este ángulo, ¿no? ¿Te acuerdas? X es igual, cuando son paralelas, ¿eh? X es igual a A más B. Ya está. Entonces, por lo tanto, por ángulo opuesto por el vértice, el de acá vale 3X. Por ángulo opuesto por el vértice, el de acá vale X. Por lo tanto, este ángulo, ¿cuánto mide? Con otro color, a ver, lo colocamos con color azulito. No, azul está bien. Por la M, este ángulo que está por acá, ¿cuánto mide? Flechita, y este ángulo mide 4X. Este ángulo mide 4X. Hasta acá no hay ningún problema, ¿no? Ya está. Ahora, acá tengo un triangulito, ¿no? Bueno, ese triangulito tiene una siguiente fórmula, y lo voy a colocar por acá. Cuando acá vale A, cuando acá vale B,
Y cuando acá es x, se cumple acá que x más 180 es igual a a más b. Es una formulita. Listo. Esa formulita la aplicamos por acá. Vamos a mover esto que está por acá, que me interrumpe. Un momentito. Lo movemos acá a un ladito y ahora sí, continuamos. En el problema sería 4x no, más 180 es igual a a más b. Correcto. Y por acá tengo 4x, pero a más 180 es igual a más b, vale 228. Si es que... y acá por acá 4x es igual acá, ¿cuánto es esto? Pasa a restar 48, ¿no? 228, 180 pasa a restar, me queda 48 grados, ¿no? Me saco la cuarta y me queda que x, bueno, 4 por 12 me da 48, ¿no? X debe valer 12 grados. Otra forma de hacer el problema también era por el serruchito. Por el serruchito. Era otra forma también de hacerlo. También sale por el serruchito. Tendrías que extenderlo por acá un poquito y por acá otro poquito y también se salía de esta manera. O también hay otra forma, ¿no? Otra fórmula, ¿no? Que quizás no la hemos mencionado todavía, ¿no? Profe, ¿podría explicarme por qué el método del serrucho? De cómo, ¿cómo podría sacarlo? Ya. A ver, vamos por acá entonces. ¿Dónde hay espacio? A ver, creo que acá tengo un poco de espacio. Vamos a moverlo. Para este lado mejor. Dibujamos por acá. Así está. De esta manera. Tenemos por acá así. Por acá así. Y por acá así. Ya. A ver, un momentito. Listo. Muy bien. Acá el de acá vale 3x. El de acá vale A. El de acá vale B. El de acá vale X. El de acá es 3x. Muy bien. Ya. Ahora sí. Ahora sí. A ver, hay un teorema que les voy a explicar de acá. Y también lo expliqué, si mal no recuerdo, también lo expliqué. Tal cual está por acá. Que va a ser de una forma más sencillita. A ver. Cuando tengo los ángulos de esta manera. Ya está. Voy a exagerar un poco. Uno más, para que se exagere. Uno por acá y acá queda. Listo. Muy bien. Cuando este ángulo que está por acá mide un valor, un ejemplo de A, ponle, ¿no? El de acá mide B, el de acá mide C, y el de acá mide D, ¿se cumple qué? A más B más C más D. ¿Cuánto suman? ¿Vamos? 180. 180. Entonces por acá, al revés. Acá es 3x, acá es x, ya. Acá debe ser, acá lo extendí un poquito más, exagerando, 180 menos b. Por acá el ángulo de acá vale 180 menos a. Y el ángulo opuesto por el vértice sería acá 3x. ¿No? ¿Te das cuenta? Bueno, por acá, a ver, con otro colorcito, sigue esta dirección, ¿no? Así, ¿no? Pero por acá es lo mismo, pero hacia arriba. Vamos a borrarlo un poquito por acá. Ya. Y todo esto me tiene que quedar, ¿no? X más 180 menos B más 180 menos A más 3X me tiene que dar 180, que está por acá. Entonces por acá lo ordenamos, ¿no? 180 menos A más 180 menos B. Bueno, me olvidé el X que está acá abajito. X más 180 menos B más 180 menos A más 3X, ¿no? Es igual a 180. Bueno, acá se va a 180, se va a 180, adiós. Acá me queda que A más B, como está menos A menos B, A más B pasa al otro lado, que sería A más B, menos A pasa al otro lado como más A, menos B pasa al otro lado como más B. Acá me queda
3x más x, 4x más 180. Bueno, y me queda prácticamente la ecuación tal cual, sí, lo hemos colocado por acá, ¿no? Ya. Sí. Bueno, lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Solo me faltaría reemplazar a más b. Bueno, entonces, para como no me alcanza espacio, vas a ver que va a salir igual, ¿no? ¿X cuánto valió? 12, ¿no? Ajá. Pero, profe, el método que usa primero, ¿cómo se llama? Ya, esta es una fórmula, no me acuerdo si lo he explicado, pero como no, la teoría lo hice muy concisa, quizás no lo puse ahí. Ya. El primer método, acá aplicamos el teorema que tiene primero. Primer paso. Un momentito, ahora sí. Primer paso. El teorema que tiene forma de una M. Acá hay una M. Una M. Ya. Y en la segunda, ¿no?, aplicamos una forma de triángulo, una fórmula de triángulos. Creí yo que es más sencillo porque ya la fórmula está establecida. El triángulo se forma acá. El triángulo se formó acá. Entonces, apliqué esta formulita. Pero otra forma es esta de acá, pues, la que estamos graficando por acá. Es otra forma. E inclusive hay otra forma también, ¿no? Pero bueno, será para otra oportunidad. Uh-huh. ¿Ya? Sí. Ya, es gracias, más, profe. Por acá puedes trazar una paralela, por acá otra paralela, y ahí seguir jugando. También puedes hacer eso. ¿Ya? Pero bueno. Dime. El primer método que utilizó cuando se puso es igual a 360, no le salió porque era igual a 540. Sí, porque me olvidé un ladito más. Sí. Eran tres, ajá. Era igual a 540. Por eso no salió. Ya. ¿Alguna pregunta está acá, chicos? O en el chat, a ver. ¿De nuevo? Está claro, profe. Todo claro, profe. Ya. A ver, algo para que, digamos, no se olviden nunca de alguna manera de cómo trazar ya paralelas ya. A ver, cuando un problema se hace muy complicado, ya. Recuerden que un problema de geometría tiene diversas soluciones y la belleza se ve cuando sale más rápido, ¿no? Eso sí, ¿no? Pero bueno, en el examen de admisión te tiene que salir como sea, bello, horrible, como sea. Ya. Pero eso sí, siempre buscar la manera más rápida. Cuando ustedes, digamos, no encuentren, digamos, una forma de resolver el problema, lo que van a hacer es en las esquinas, siempre ponen esquinas, como están por acá, van a trazar paralelas. Paralelas, si es que es el último recurso ya, cuando no sepas nada, ya. No hay nada, no hay teorema que te acuerdes. ¿A dónde? ¿Paralelas a quién, profesor? Paralelas a estas rectas. Ya está. ¿Correcto? Ya está. Como son paralelas, ¿cuánto vale este ángulo? X. Como son paralelas, ¿cuánto vale este ángulo? 3x. ¿Todo esto cuánto valía? Vale A, ¿no? No lo he colocado, pero vale A. ¿Este ángulo cuánto debe ser? A menos 3x. Menos 3x. Pregunta. ¿Todo esto vale B, sí o no? ¿Cuánto vale este ángulo? B menos X. Perdón, B menos X. Sí. Listo. Pregunta. ¿Cuánto suman? Cuando son paralelas estas dos, ¿cuánto suman? 540, ¿no? No. Cuando tengo paralelas. 180. A menos 3X, que está por acá, más B menos X, es igual a 180. Entonces por acá tengo que A más B menos 4X, ¿no? Es igual a 180 y prácticamente me quedó lo mismo, ¿no? X me va a salir 2. Me emplaza si quieres y X te va a salir 2. Ya. Eso sucede cuando, ¿no? Eso pueden aplicarlo cuando, digamos, no se acuerdan un teorema. Ya. Cuando yo me olvidé el teorema de la M, me olvidé el teorema de, digamos, los teoremas así como los que están por acá. Me confundo, profesor, esto me confunde, profesor, me confunde mucho, no sé para dónde es ya. Cuando te confunde esos teoremas, o el mismo serrucho te confunde, entonces trazas paralelas en las esquinas. ¿Está claro? Sí, es que te olvidas o es muy difícil aplicarlo. Ya, es otra forma, ¿ya? Ya, muy bien. Hasta acá alguna profesor, pregunta. Cuando la compañera dijo 540, ¿a qué se refería entonces cuando dijo 540? Ah, ya. Cuando tú le agregas una línea más, el ángulo sube. Bueno, eso también, a ver. Ella se refería a lo siguiente. Cuando es así, este ángulo, con este ángulo, ¿cuánto suman? 180, ¿no? Muy bien. Cuando es así, este ángulo, a ver, estoy un poco lento, este ángulo y este ángulo, ¿cuánto suman? No, ya,
Vamos a ver. Cuando es una línea, los dos suman 180, ¿no? Sí. Cuando es 1, 2, 360. 360. Cuando es 1, 2, 3. ¿270? Okay. Súmale 180 más. Ah, ya, 540. Ya, yeah, please. ¿500 cuá? 40. 40. ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Ya? ¿Está claro? Ya. Muy bien. Ojo, eso se cumple cuando son paralelas, ¿eh? Ya, no te olvides. Esto se cumple cuando estas tres son paralelas. Ya, muy bien. Ojalá que cuando adjunte la imagen se guarde. A veces se guarda solamente esto. A veces se guarda solamente esto de acá. Así que, a ver, cópienlo por si acaso. O tomen una foto. Y ya está. Profesor, una pregunta. ¿Aquí en Zoom se puede grabar? No se puede grabar, ¿no? Sí lo están grabando. Ah, ya. Ahí en Zoom. Sí lo graban. ¿Están grabando, no, chicos? Sí, profesor. Bueno, ya, listo. Sí, profesor. Ya, excelente. Sigamos. Muy bien, ya después de hacer el problema aquí. Ya, otro problema random, a ver, random. 18, a ver, 18. Me parece difícil. A ver, 18, a ver, nos olvidamos del cronómetro. Un minuto, dos minutos, menos, un minuto no más suficiente. Con un segundo, ya listo. Un minuto con un segundo, vamos. Problema 18. ¿120 dice Luis? Vamos a corroborar lo que dice Luis. Mientras tanto voy dibujándolo, creo que mejor lo dibujo para que se vea bien. Un segundo. Ah, solamente le salió a Luis. Bien, Luis. El único. Ya. Vamos, en un momento lo resolvemos. Ya. Vayan intentando, de repente le sale después. Luis ingresó en un minuto. Ya. Vamos, ya. Acá vamos a hacerlo con paciencia el problema. A ver, por acá hay una respuesta más de quién. Mariana Doroteo dice 120, profesor. Vamos a corroborar lo que dice. ¿Hay alguien más? ¿Habrá alguien más? Ángeles, siempre responde Ángeles. Bien, Ángeles, ¿eh? 120. Y después nos lee el otro. Seguro está. A ver, vamos por acá. Este ángulo mide 110. Vamos a colocarlo por acá. 110 grados. Listo. El de acá mide 50 grados. El de acá es tetita, el de acá es tetita. El de acá es phi. Hasta ahora solo coloco los datos. El de acá es 90. Y bueno, este es L sub 2. Esto de acá es L sub 3. Y esto de acá es L sub 1. Muy bien. Hasta acá no hay ningún problema, ¿no? Solo hemos colocado los datos. Me piden calcular el valor de phi. Confirmo, dice Alexis. Marín también dice. Alejandra también la de dice. Muy bien. Por este punto que está por acá, lo que voy a hacer es trazar una paralela. Miren, por dato, las tres rectas son paralelas. ¿Eh? Ese es por dato, dato del problema. Lo que voy a hacer es, por este punto, voy a trazar una paralela a esas tres rectas. Por acá, más o menos estará por acá. Listo. Listo, por acá. Entonces lo que yo hice fue trazar una paralela. Tal cual. Vamos por acá. Entonces, sigamos resolviendo, a ver. Entonces, por acá tenemos lo siguiente. Si acá vale 110, no, acá vale 110, la pregunta es, ¿cuánto vale este ángulo? No me salía muy bien. ¿Este ángulo cuánto mide que está por acá?
recuerda que como son paralelas estas dos, la L sub 1 con esa, ponle L, son paralelas, se acaba el 110, y acá yendo sola recta, ¿cuánto deben sumar? Vamos. 70. 70, deben sumar 180, ¿sí no? Pero lo que le falta es 70, ¿no? 110 más 70, 180. Excelente. Ahora, este ángulo, mira, hay un teorema que tiene forma de Z, ¿sí no? Cuando tengo una recta con otra recta y son paralelas, la Z, ¿no? Yo le digo la Z, ¿no? Pero es internos, ángulos internos. Hay una Z. Por acá hay una Z medio inclinada, ¿sí? Si todo esto vale, si 70 más 50, ¿cuánto es esto? 120, ¿no? El de acá también vale 120. ¿Correcto? Listo. Entonces, por lo tanto, ¿todo esto cuánto mide? Recuerda que esto es un ángulo llano. Como es un ángulo llano, ¿cuánto mide cada ángulo? 60. Todo es 180, ¿no? Todo esto debe ser 60. 30. Todo es 60, ¿no? Cada ángulo es 30. École, muy bien. ¿No? Muy bien. Ahora, pero L sub 2 con L sub 3, acá se presenta el teorema que tiene forma de una M, ¿no? Mira, acá hay una M. ¿Viste la M o no? La M la explicamos hace un momento. ¿Qué me dice la M? La M me dice que phi es igual a 30 más 90. Sí, ¿cuánto sale? 120, como sus compañeros afirman. ¿Hasta acá alguna duda? No te preocupes, Judith, hay varias soluciones. Ya, no te preocupes, hay varias soluciones. Muy bien, Yolanda participando. Bueno, ahí están atentos. ¿Está claro, chicos? Ya, bueno, claro está, repito, hay muchas soluciones, ¿no? Acá también lo puedes sobreextender por acá, hay muchas soluciones, ya, no te preocupes. La solución que te haya sido más cómoda, es con esa quédate, pues, ¿no? Otra forma, Maricielo, podría ser prolongando. Dime. ¿Por qué phi es 30 más 90? Entiendo. Ya, phi es 30 más 90 por el teorema que está por acá. ¿Viste la M? Mira acá, está cuando son paralelas, acá hay una M, mira, acá hay una M. ¿Viste la M? X es igual a A más B. Ajá. Y por acá está la M, mira. Obviamente es medio amorfo, ¿no? Como nosotros. Ahí está la M. Entonces, phi, está por acá, es igual a 30 más 90. Ahí ya, bien entendiendo. ¿Está claro? Muy claro, bien. Sí, gracias, profe. Excelente. Ahora, otra forma de hacerlo, Maricielo, buena pregunta, es, ¿podría ser aplicando un poco de triángulos? Sí, también podría ser. Un poco de triángulos, sí, podría ser aplicando un poco de triángulos. Solamente tendrías que, mira, una idea nada más, ¿no? Porque ya me pasé mucho tiempo en el problema. ¿Prolongas por acá, Maricielo? Un poquito por acá, prolongas por acá. Listo. No. Y ya está, ¿no? Acá tienes este ángulo que debe valer 70. No. 60. Este ángulo debe ser 60, ¿no? Acá tienes otro triangulito que también puedes operar por acá y tienes otra M. Vas a ver que te va a salir rapidísimo. Te va a salir ahí. Acá también hay otra. Una Z por acá. Mira, muchas formas. Ese puede ser un camino, Maricel. Prolongando. También prolongar el sub 2, dice su compañero Luis. También pueden probar prolongando el sub 2. Prolongan el sub 2 y también de repente llegan a una solución. Ya. Muy bien. Hasta acá estamos vivos, ¿no, chicos? Sí. A ver, problema sí. Random. A ver, 1, 2, 3. Este de acá. Ya está, pues. Eso. Ya 10 segundos le voy a dar. ¿Ya? A ver. 10 segundos. Listo, rápido. 10 segundos. Ya acabó el tiempo. ¿3? ¿Nadie ingresa? 120. Al toque.
120. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Muy bien. Ya, vamos a hacer el problema. ¿Qué hicimos acá, profesor? Acá hicimos el teorema que está por acá. Este que está por acá, ¿no? ¿Cuánto suman los tres? 360. 360, ¿no? Entonces, ¿en qué problema estábamos? Acá está. Claro está que está para la otra dirección, pero eso no importa, ¿no? 130 más X más 110 es igual a 360 grados. X, ¿cuánto acá sale? 240, ¿no? Acá 110 más 30, más 130, 240, acá está 360 grados, y acá pasa a restar, ¿no? 120 grados. Perfecto. También Enrique dice que puede salir prolongando. También puede salir prolongando, Enrique. Prolongas por acá. Si te olvidaste la fórmula, supongo que estás ahí en el examen de admisión y te olvidaste la fórmula. Caíste en desesperación. No sabes qué fórmula aplicar. O duda. O no sabes si es 180, 360 o 540. Entonces lo único que puedes hacer es prolongas por acá. Prolongas por acá. O mejor así. Más fácil. Por este punto, si te olvidaste la fórmula o dudas qué cantidad es, por ese punto, trazas una paralela a las otras dos rectas, ¿no? Y tú sabes que estos dos ángulos suman 180, ¿no? Acá es 70. Estos dos ángulos suman 180, ¿no? Acá es 50 grados. Y X es 70 más 50, que es 120. Es otra forma de hacer el problema. ¿Está claro? Sí, también prolongas por abajo y aplicas triángulo, ¿no? También es válido, es válido. Ya. En un examen de admisión tienes que aplicar las fórmulas que están a tu mano, ¿no? De esa manera vas a resolver el problema. A ver, problema random de hacia atrás. Este de acá. Problema 19. Como es un problema que tiene mucho texto, entonces vamos a darle un poco más de tiempo. 2 minutos. Listo. Para que corran 2 minutos. Mientras voy colocando, mientras lo dibujo, porque ahí se ve muy, muy pequeñito. Ya hay un tigrillo por ahí que ya dijo la solución. Vamos a ver, vamos a corroborar su respuesta. A ver, ¿quién fue? 2 tigrillos. A ver, primero, Diego dice, verdadero como yo, falso como ella y verdadero. Ya, es la clave, la E de nano. Luis también dice la E y Alejandra también dice la E. Ya. Muy bien. Siempre se valora el primer comentario porque hizo más rápido y aparte tuvo seguridad, ¿no? Pero los demás, bien, bien. Así, ¿no? Segundos. Vamos por ahí. Solamente 3 de 80. Vamos, tú puedes. Segundos. Tu corazón dejó de palpitar ahí. Entonces vino el señor de las cartillas. Ya marquen sus cartillas. Recojo. Ya está. Vamos por acá. Vamos a corroborar lo que dicen sus compañeros. Dice, me dicen lo siguiente. Me dicen que las tres rectas son paralelas. Ya L sub 1, L sub 2, L sub 3 son paralelas. Correcto. Ya está.
también sabemos lo siguiente, ¿no? Dice que la medida del ángulo BCA, que es este ángulo que está por acá, con color negrito solución, es medida 75. Y la medida del ángulo ABC mide 30 grados. Califique verdadero o falso cada una de las siguientes proposiciones. Ya, vamos a corroborar. Primero calculemos los valores de alfa, beta y teta. Ya. Entonces vamos a corroborar. A ver. Dice por acá. Como son paralelas, ambas rectas, ¿no? Se cumple la Z, ¿no? La Z. Por lo tanto, el de acá debe valer un valor de beta. ¿Está claro? El de acá debe ver beta, ¿no? Entonces, acá tengo una conclusión, ¿no? Por la Z, el de acá mide beta, entonces yo sé que beta menos alfa es igual a 30. Y por acá veo que esta proposición, que es, debe ser beta, ¿no? Es verdadero, ¿no? Beta menos alfa es igual a 30. Hasta acá no hay duda, ¿no, chicos? No hay, ¿no? Espero que no hay. Ya, miren por acá. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, ahora tengo que relacionar, por acá tenemos tetita con alfa, ¿no? Me dicen que teta menos alfa es 105. Entonces, vamos a corroborar eso de ahí. A ver, por propiedad, ¿no? Ambos ángulos deben sumar 180, ¿no? Como L sub 2 con L sub 3 son paralelas, el de acá debe ser 180 menos alfa, ¿no? Por así decirlo. Entonces todo suma 360. Entonces por ahí podemos tener una ecuación, ¿no? Vamos a moverlo por acá. Y tenemos lo siguiente. Es una ecuación de la primera, por acá. Y por acá yo sé que es 75 más 180 menos alfa más tetita es igual a 360, porque va a dar una vuelta, ¿no? Ordenando me queda que teta menos alfa, bueno, acá es 100, me va a dar 105, sí. Estoy seguro que me da 105, porque pasa a restar 180, pasa a restar 180 menos 75, 105, ¿no? Teta menos alfa, 105. Verdadero. Teta menos alfa es verdadero. Ya, entonces para podemos champear la A o la E, ¿no? Ahora me falta saber que teta menos beta es 45, ¿no? Muy bien. Entonces por acá vayamos a resolver. Son todos los datos que yo tengo, ¿no? Muy bien. Entonces por acá, a ver, vamos a mover esto por acá para que no me interrumpa. Entonces, he concluido que teta menos alfa es 105. Ahora, abajo le pongo que T beta menos alfa es igual a 30. Entonces, como quiero saber teta menos beta, lo que hago es voy a restar las ecuaciones. La resto. Al restar estas ecuaciones, ¿qué me queda? Teta menos beta. Menos alfa menos alfa es igual a 105 menos 30 sería... 85, ¿no? No. 75. Sí. Estoy que restan más ecuaciones. ¿Eh? 105 menos 30 es 75. Teta menos beta, ahí está. Acá menos por menos se hace más, se elimina el alfa, ¿no? Menos alfa más alfa se elimina. Teta menos beta es igual a 75. Listo. Por acá me dicen que teta menos beta es 45. Con lo cual sabemos que esto es falso. Falso. La E. Verdadero. Y entre las dos, la falsa. ¿Hasta acá está claro? ¿Estamos vivos, chicos? ¿Podría repetir atrás la última parte, por favor? En la primera ecuación concluimos que beta menos alfa es 30. En la segunda concluimos que, por acá, teta menos alfa es 105. Teta menos alfa es 105. Ahora, lo que yo hice es, esta ecuación primera la copié hacia abajo, ¿no? ¿Y qué hice yo? Simplemente
lo resté. Resté ambas ecuaciones. Teta menos beta, acá está. Menos alfa menos menos alfa, menos alfa menos menos alfa, porque estoy restando, ¿no? Es igual a 105 menos 30, 75. Menos por menos, se hace más alfa. Con este más alfa, con este menos alfa, se hacen cero, se eliminan, ¿no? Me queda que teta menos beta es 75. ¿Está claro? Sí, hasta acá. Sí. Ya, muy bien, Valeria. Sigamos. Listo. Sigamos. Problema 20, vamos a ver, problema 20. Que lo voy a extender un poco para que se vea bien. Profesor Michel. Dime, dime. Profesor, en un rato le voy a llamar, un favor, necesito conversar un rato con usted. Le voy a llamar a su teléfono. Ah, ya. Un momento nada más, de a través del número de mi casa le voy a llamar, un momento. Ok, ok, no te preocupes. Listo. A ver si me dan un segundito, chicos. Ya, chicos, continuamos. Vamos. No, no se preocupen, chicos, no pasó nada. Ya. A ver. Sigamos con el problema número 20. ¿Podría retroceder a la pantalla anterior, por favor? Ya, a ver. A ver, ¿pueden hablar de nuevo? Porque creo que se escucha abajo. ¿Es tu audio o es mi audio? ¿Ya alguien habla? Sí. Ya, ahora sí. Sí, ahora es sí que se escucha bien. Listo. No le tomé captura y ahora sí. Ya. Ya, ahora sí, profe. Gracias. Y acá se ve un poco feíto, pero a ver, si lo pueden hacer así, no hay problema. El de acá es 170, debe ser, ¿no? Este ángulo que está por acá. A ver, vayan intentando. Ahorita los leo, seguro ya le salió ya. Por acá es el es 2. Por acá es el es 1, chicos. El de acá mide 170 grados. El de acá mide 3X. El de acá es 5X. Por acá sí tengo 130 grados. Por el de acá es 60 grados. Entonces, esa es una forma de resolver el problema. A ver. No olvido nada más. Listo ya. Calcule el valor de X. Referente a la figura, me mencionan importante que el S1 y el S2 son rectas paralelas. Hasta ahí no hay problema. A ver, vamos a ver los comentarios. No hay clave. No se preocupen, si no hay clave, no se preocupen. Ya, a ver,
pero lo importante es que lleguen a la solución. Ya. Entonces continuemos, a ver. Tenemos acá lo siguiente. Ya. Entonces, vamos a ver cuánto valdrá este ángulo que está por acá. Yo sé que está un poco difícil la figura. Es sencilla. A ver, ¿qué podemos hacer por acá? Paralela. Por acá. Sí, creo que una opción vendría a ser esto de acá. Esperen un ratito. Podría ser esta opción. Miren por acá. Voy a trazar una paralela por este vértice ya. Por este vértice que está por acá. Tracé una paralela. Listo. ¿A quién, profesor? A L sub 2. Pero si es paralela L sub 2, también es paralela L sub 1. Los tres son paralelas ahora. Se puede ser una forma, ¿eh, chicos? Pero hay varias formas. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, como son paralelas, si acá mide 90 por acá, como son paralelas, acá también será 90. ¿Correcto? Muy bien, hasta acá no pasa nada, ¿no, chicos? Todo tranquilo. Entonces, por acá, trazo otra paralela. A ver. A ver. Acá, bueno, lo malo que en el gráfico está medio inclinado. Voy a borrarlo un poquito para que se pueda ver tal cual ya. Lo dibujamos inclinado como este en el gráfico. Así está en el gráfico. Ahí está, así está, inclinado. Y esto lo continuamos. Y esto por acá. Ahora sí. También sale sumando y restando. O sea, hay muchas formas, ¿no? Pero estoy aplicando, estoy trazando paralelas para que, digamos, se me haga más sencillo, ¿no? Y no aplicar ninguna fórmula que ya hemos, de la que hemos mencionado. Vamos por aquí. Ahora sí, ahora sí. Ahora todo esto sí, vale. Todo esto, con color negrito. Todo esto mide 3X. ¿No? Y todo esto es, todo esto, todo es 5X. Bien. Lo único que yo hice de manera sencilla es trazar una paralela por este punto, ¿no? Ahora, de igual manera, para no aplicar, digamos, este, temas que todavía no hemos hecho, por acá este punto también trazo una paralela. Prolongo un poquito. A ver. Si, acá, si esta recta es paralela con esta recta, ¿correcto? Si acá es 90, acá es 90, ¿no? Todo esto es 90. Pero si te das cuenta, hay una M por acá, medio inclinada. No sé si te has dado cuenta. Hay una M por acá. ¿Viste la M? ¿Vieron la M? Sí, profesor. Entonces, por acá, lo que vamos a hacer es... saber cuánto mide este ángulo, ¿no? El ángulo que está por aquí. ¿Cuánto mide este ángulo? Mide 70, porque yo sé que 70 más 60 me da el ángulo que está por acá, que es 130, ¿no? Este ángulo que está por acá, es la suma de este ángulo más este ángulo me tiene que ser 130, porque hay una M que está medio inclinadita por acá. ¿Hasta acá? ¿Estamos bien, chicos? Sí. Y por ende, este, sí, ángulo, este ángulo que está por acá, ¿no? Este que está por acá, debe ser 20 porque todo es 90, ¿no? 70 más 20, 90. Ahora, a ver. Tengo esta recta que está así, ¿no? Media este, prolongadita por acá. Ya. Entonces acá podemos aplicar este, lo que viene a ser las... el teorema de la M por acá. A ver, ¿saldrá por el teorema de la M? Tengo 100, ya lo moví 120. Por acá tengo 70. 3X, 5X. Sí puedo aplicarlo, pero tengo miedo que se confundan. A ver.
Sí, se van a confundir acá bastante. Porque los ángulos están muy divididos. Ya. Ya. Mejor hagamos por otro pasito, ya, porque acá se van a confundir bastante. Está muy engorroso, ya. Mejor hagamos otro pasito para que no se confundan demasiado. Borramos acá rápidamente para no tardarnos mucho. Se van a dar un colapso cerebral. Mejor hagamos otra forma. Vamos por acá. Voy a extraer un poquito más por acá. Rápidamente. Listo. Listo por acá. Ahora. Listo, rápidamente. Vamos por acá es 90. Por acá vale 60 grados. Por acá vale 130 grados. Por acá vale 5x grados. 5x, por acá mide 3x. Ya está. Ya, a ver. Creo que la forma más sencilla, ¿no?, de hacer el problema es aplicar la siguiente fórmula. Ahora vamos a ver. Voy a prolongar la más sencilla. Prolongo por acá. Como son paralelas, L sub 1 y L sub 2 son rectas paralelas. Ya. Si acá mide 90, acá también es 90, ¿no? Listo, por acá también es 90. Correcto. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Tengo una figura de un ladito por acá, 2, 3, 4, 5, 6 laditos, ¿no? 6 laditos. Por acá este angulito, ¿cuánto mide? El de acá es interno también, interno. El de acá también, en el carro, es 180 menos 5x. El de acá es 180 menos 3x. Bueno, el de acá es 170, ¿no? Entonces, por acá tienes, cuando tengo esta figura, digamos, de 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 laditos, ¿no? Es un hexágono, ¿no? En un hexágono, los ángulos internos o la medida de los ángulos internos es ¿cuánto? 720. ¿Ya? 720. 1, 2, 3, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sumas todo, ¿no? 180 menos 5x más, bueno, acá me faltó un x, más 180 menos 3x más 170 más 90, y bueno, me faltaba este ángulo, no te olvides, ¿no? Más 60, este ángulo más este ángulo, todos esos ángulos, el de acá debe ser 230, ¿no? A ver, si sí, 230 más 230 es igual a 720. Y tendría mi ecuación acá y tendría que resolver el problema, ¿no? A ver, vamos a corroborarlo. 180 menos 5x está por acá. El de acá está por acá. Este por acá, este de acá. Este 90 está por acá. Profe, ¿por qué sería 230 ese ángulo? Porque todo es 360. Por 130. todo es 360. Porque todo vale 360. No, todo vale 360. Ya. Y por acá solo quedaría resolver, ¿no? Por ejemplo, acá tengo 180 más 180 es 360, ¿no? Y esto pasa a restar. Acá me queda menos 8x. Ya. Más. Acá tengo, por ejemplo, vamos a pasar a restar. 12, 290 más 90, 380, ¿no? 380 más 170. Este que está por acá, estas expresiones las pasé a restar ya. Me quedó 360. 360 suma esto, no te olvides, ¿no? Esto de acá pasó a restar. 720 menos 360 me queda 360 grados. Ahora, lo de acá, lo dejo ahí nada más. Y esto menos 8x pasa al otro lado como más 8x, ¿no? Ahora, 360 menos 380, ¿cuánto es? 20, ¿no? 380 menos 360 que vas a restar sería 20. 20 más 170 sería
90. Y X vale, bueno, 190 entre 8. 90 entre 8. Y acá me queda que no hay clave, ¿no? Acá me quedó 19 por 5. No, no. Claro, no. La cuarta no tiene mitad nada más. No hay clave, ¿no, chicos? 23.75, ¿no? Ya, 23.75. Borramos. Y esto me queda 23.75. Listo. Esta puede ser una solución, ¿no? Ya. Ahora, otra forma de hacerlo, el problema que está por acá, es muy similar, porque la ecuación va a ser así de larga, es esta de acá. Esta fórmula que está por acá. Pero tienen que guiarse que tengan la misma forma. Mira, esta línea, esta otra línea, esta otra línea, estas tres líneas seguidas. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estamos? Le partimos el problema. Por acá. Sería hacia abajo, ¿no? Tengo esta línea, acá prolongas. Acá sería este ángulo que está por acá, 50. Por acá vendríamos tener, tendríamos acá este 60 y acabaría en 90, ¿no? A ver, vamos a hacerlo por esta forma, ¿ya? O así nomás, para pasar a otro problema. Porque ahí estamos contra el tiempo, creo. ¿Ves? A ver, lo hacemos rapidísimo ya. La idea por lo menos. Vamos por acá. Listo. He exagerado un poquito. Por acá también exagerado un poquito. Listo. Miren, si acá es 90, el de acá también es 90. Con rojo. Si acá es 60, el de acá va a ser 60. Acá sí, yo exagero un poquito. Esta recta, exagero un poquito. Si acá es 130, el de acá va a ser 50. Si acá es 5X, ¿no? A ver. Déjalo ahí eso de allá. Si acá es 3X, está bien. Y acá es 170. Acá es, lo que le falta es 10. 10. Ahora sí. ¿Recuerdan que va así, ¿no? Entonces tendrías que tomar este ángulo que está por aquí. 180 menos 5X. Este ángulo que está por acá. Recuerda que va así, después va así, 50, y después 60, y acaba en 90. Entonces acá sumarías 10 más 3X más 180 menos 5X más 50, pero acá, espérense por acá, más 50 más 60 más 90, todo te tiene que dar 180. Toda esa suma te tiene que dar 180. Ahora, acá hay un detalle, a ver. Si es así vendría a ser. No, está bien. Acá tomaría 5X. Si no, no va a salir. 5X. Ahí tomaría 5X. El gráfico me confundió un poquito, pero acá 5. Ahora sí. Tomarías esos ángulos, ¿no? En esa dirección. ¿Ya? En esa dirección. Y todo te tiene que dar 3 es 180 y te va a salir el X. Te tiene que salir el mismo valor. Solo que como está inclinado, nos confunde mucho, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta ese valor. Son dos formas, ¿no? Esta fórmula que está por acá o esta fórmula que está por acá. ¿No, chicos? Cualquiera de las dos pueden tomar. A ver, ahora sí, otro problemita. Para hacer más problemas. Problema número 11, a ver, vamos 11. Problema número 11, chicos. Sí, el serrucho se estaba hablando. Problema 11, a ver, vamos por acá. Acá sí lo vamos a resolver por falta de tiempo.
Por el punto que está por acá, vamos a trazar una paralela a L sub 2 y L sub 1. Por este punto. Traza una paralela. Recuerda que por dato, L sub 1 y L sub 2 son paralelas. Entonces, la función ahora es trazar otra paralela por este punto que está por acá, donde se intersecta esta recta con esta recta. Ahora, como ambas rectas son paralelas, si acá vale 130, ¿el de acá cuánto mide? Lo que le falta para 180, ¿no? ¿Cuánto le falta para llegar a 180? 50. Sí, 50. Ahora, como acá se cumple la Z, acá hay una Z, si todo esto mide 125, todo esto debe medir 125, ¿no? Por lo tanto, 125 es igual a X más 50. ¿Cuánto vale X? 75, ¿no, chicos? La C de K. A ver, otro problemita. Por acá de nuevo el serruchito. No, ¿qué me hace serruchito por acá? Acá tengo 80, acá tengo 2X, y están en esta dirección, mira. En cambio, el X y el 90 están en la otra dirección. Entonces, ¿cómo sería por acá? X más 90 es igual a 80 grados más 2X. ¿Correcto? Por acá pasa a restar. Me queda X y acá me queda 80 menos 90 es 10. ¿No? X vale 10. Ordenándole X vale 10 grados. Y aplicamos el serruchito, ¿no? Nada más. Siguiente problema. Problema número 13. Me dice lo siguiente. Determina el valor de X si A más D vale 300. Ya. No te olvides que L sub 1 con L sub 2 son paralelas. Lo voy a agrandar un poco para que esté más claro. Ahora. Como L sub 1 y L sub 2 son paralelas, tal cual está en el gráfico que está por acá, ya. Me dicen que por dato que A más D vale 300. Quiero calcular el valor de X si A más D vale 300. Entonces resolvamos el problema. A ver. ¿Este ángulo cuánto mide? Ángulo opuesto por el vértice mide A. ¿Este ángulo cuánto mide? Este ángulo mide 180 menos X. Porque como todo es un ángulo llano, el de acá mide 180 menos X. Como el ángulo que está por acá es 90 y todo mide beta, no, este ángulo mide 90 menos B. Y por ahí podremos buscar la solución. No, perdón, ahí es B menos 90. Como todo es B y le quitas el 90 que está por acá, el ángulo que está por acá vendría a ser B menos 90. École. Y nosotros sabemos la siguiente fórmula. Ya la explicamos y lo vamos a explicar nuevamente, ¿no? Cuando tengo dos rectas paralelas, este ángulo que está por acá, este ángulo que está por acá y el ángulo que está por acá, X, Y y Z, los tres, ¿cuántos suman? 360, ¿no? Ojo, solo se cumple cuando son paralelas. En el problema que está por acá, sabemos lo siguiente. Como son paralelas, interno y externo. Los tres deben sumar 360, ¿no? Entonces, con color negrito acá colocamos que A más B menos 90 más 180 menos X es igual a 360 grados. Y acá solamente resolvemos, ¿no? A más D vale 300 porque es dato del problema. Menos 90 más 180 menos X es igual a 360 grados. Entonces por acá se van 360, 3, ah no. Este es 360, es 300, ¿no? 300, 360. X pasa al otro lado sumando. Como está acá negativo, al otro lado pasa como suma. Positivo, mejor dicho. Y acá el 360 lo pasamos a restar, ¿no? Me queda 300 menos 90 más 180 menos 360. Bueno, esto de acá es menos 180. Menos 270, X vale 30. A ver, sí está bien. X vale, tiene un valor de 30. 30 grados. Si quieren, reste todo esto. 300 menos, la suma de estos dos debe ser 270. 300 menos 270, debe dar 30 grados.
lo importante del problema es llegar a la ecuación. Después de la ecuación es la parte algebraica, operar nada más. En este caso, en este problema número 13, aplicamos esta fórmula que está por acá. A los ángulos le dimos esta forma, ¿no? A, para, A que está de manera interna, bueno, este ángulo 180 menos X también está de manera interna, y todo como vale B, le acá debe ser B menos 90, ¿no? También está de manera interna. Entonces los tres deben sumar 360 por propiedad. Siguiente problemilla, ¿verdad? El problema número 14, a ver, vamos a extenderlo un poquito más para que nos apoyemos en el gráfico y no estar graficando. Ahí están arrasando. Dice también por acá que L sub 1 y L sub 2 son rectas paralelas. L sub 1 y L sub 2. Me dicen que el valor de teta es 45. Vamos a subrayarlo. Me piden calcular A más B más C. ¿No? Eso es todos los datos que yo tengo. Correcto. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a prolongar L sub 2. Prolongo L sub 2. Ya está. Ahora, lo que voy a hacer es, a esta recta, que está por acá, voy a trazarle una paralela. Más o menos estará de esta forma. Ya. A esta recta de color rojo, que lo voy a sombrear de color rojo, lo que he hecho yo es trazar una paralela. No pasa nada, ¿no, chicos? Hasta acá todo claro. Muy bien. Entonces, vamos a seguir resolviendo el problema. ¿Qué pasó? Sale 90, dice su compañero. Vamos a corroborar si sale 90. A ver. Entonces, esta línea L sub 1 que está por acá, también lo voy a prolongar. Lo prolongamos. Y esto por acá. Ya está. Y ahora jugamos con las paralelas, ¿verdad? Por la Z, no, acá hay una Z enorme, acá hay una Z enorme. Si acá mide dos tetitas, por la Z, acá mide dos tetitas. ¿Sí o no? No pasa nada. ¿Ya? Como L sub 1 y L sub 2 son paralelas, el de acá, también mide dos tetitas. Esa recta que está por ahí también mide dos tetitas. Sí, está bien ahí. Ya. Ahora, mira, si te das cuenta que hay un serruchito. Lo que te falta es este ángulo que está por aquí. Te falta este ángulo que está por aquí. Este que está por aquí. Como no conoces este ángulo, le puedes poner un valor, ¿ya? Pero este ángulo está en función de tetita. Pero, profesor, ¿usted cómo sabe eso? Por lo siguiente, ¿verdad? Por este punto que está por acá, traza una paralela. A esta recta. Listo. Vamos a corroborar que este ángulo que está por acá está en función de tetita. Pregunta. A ver. Está bien. Este ángulo que está por acá, a ver, quiero que se ven, que observen, ¿no? ¿Cuánto mide todo esto? Dos tetitas. A ver, vamos a resolverlo bien. Exacto, dos tetitas. Vamos a borrarlo. Listo. Porque son paralelas, ¿no? Son paralelas. Este ángulo mide dos tetitas. Vamos a hacer la manera tenue, despacito. Mide dos tetitas. Ya. Este ángulo que está por acá, ¿cuánto mide? Voy a trazar una flechita por acá. Listo. ¿Cuánto mide ese ángulo? 180
menos 2 tetita. Porque recuerda, cuando son paralelas, estos ángulos suman 180, ¿sí? Entonces, el ángulo que estamos remarcando por acá, observa esta línea de color negro. Vamos por acá. Listo. 2 tetita más este ángulo me tienen que sumar 180. Entonces, el de acá debe ser 180 menos 2 tetita. Entonces, el ángulo de color azul, ¿cuánto vale? Con color azul, a ver, una flechita por acá. Ahí está. ¿Cuánto vale este ángulo de color azul? Vamos. Todo mide 2 tetita. Y este ángulo mide, en este caso, 180 menos 2 teta. Entonces debe ser, al todo, le quito esta parte, ¿no? Debe ser 2 tetita menos todo este valor. Pero tú sabes que, como esta línea que está por acá de color verde es paralela con la línea de color rojo, se cumple el teorema que tiene forma de serruchito, ¿no? Acá hay un serruchito grande. Acá hay un serrucho. ¿Vieron el serrucho? ¿Qué me dice el serruchito? Que este ángulo que está por acá, más este ángulo que está por acá, más este otro ángulo, es igual a la suma de los que están hacia arriba. Entonces, por lo tanto, todo este ángulo que está por acá es 2 tetita menos 180 menos 2 tetita. No. Más A. Todo este ángulo es este de acá. Más A. Después, más B más C es igual a tetita más tetita. Que están para acá. Mejor lo pongo así. Listo. Pero tetita más tetita es 2 tetita, ¿no? Se eliminan. Por acá se eliminan. Este menos 180 pasa al otro lado sumando, ¿no? Se me queda que A más B más C es igual a 180 menos 2 tetita. Pero tetita, ¿cuánto mide? 25. Mide 45, ¿no, chicos? Y me queda que vale el valor de 90 grados. En el que aplicamos el serruchito por aquí. Es una manera de hacer el problema. Claro que también sale por el tema de ángulos y por el tema de cuadriláteros más fácil, ¿no? Eso sí, ¿no? Por el tema de cuadriláteros y ángulos sale de manera más sencilla, ¿no? Pero en este caso hemos aplicado el tema de rectas paralelas, ¿no? Solamente aplicamos rectas paralelas, ¿no? Para que salga el problema. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? El teclado. ¿Ninguna duda, chicos? Ya. Repitamos nuevamente, ya, para acabar. Recuerda que esta recta con el sub 1 son paralelas. Lo único que yo hice yo es, por este punto, trazar una paralela y a esta recta trazamos una paralela. ¿Por qué? Para ubicar ese ruchito. Entonces, para aplicar ese ruchito, puedo aplicarlo, sí, pero me faltaría este ángulo que está por acá, ¿no? Me faltó este ángulo. Entonces, mediante las paralelas, yo puedo determinar ese ángulo. Lo puedo determinar. Lo pude determinar. Por acá, si acá es 2 tetita, el de acá debe ser 180 menos 2 tetita. Aplicando esta fórmula que está por acá. Si acá es 2 tetita, acá debe ser 180 menos 2 tetita. Si acá es 2 tetita, todo esto vale 2 tetita. Como todo vale 2 tetita, le quité este de acá, ¿no? Y me da el ángulo de color azul. Que sería 2 tetita menos 180 menos 2 tetita. Y después apliqué el serruchito, ¿no? Ahí. Pero también, otra forma de hacerlo podría haber sido la siguiente, ¿no? Prolongaba 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ¿no? Igual, ¿no? Y cuando tengo 6 lados, todo suma 360, ¿no? Perdón, 720, ¿no? Y sumo los angulitos, ¿no? Sumo todos los angulitos. Acá sería 360 menos teta. 360 menos teta. Sumo todo y me sale el valor de, también de A más B más C, ¿no? Es otra forma de hacer el problema, ¿no?
pero en este caso hemos utilizado las fórmulas que corresponden al tema, que son las rectas paralelas, nada más. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Ya, creo que hemos avanzado varios problemas. Todo claro, profe. Porque hemos unido. Está claro, profe. Ya, hemos unido los problemas de sus propuestos y de su avance, chicos. Así que, claro que no resolvimos todos, pero hemos avanzado bastante. Bueno, chicos, nos quedamos ahí. Ya el día de miércoles venimos con otro tema, que es el tema de triángulos. Ven estudiando, por favor. Gracias, Maricielo. Gracias, chicos, que respondieron por el audio. Ya, bueno, chicos. Ahí nos quedamos. Cuídense mucho. Nos vemos el día miércoles, en la tarde. Vengan estudiando, profesor, chicos. Ya, chao, profe. Chao, profe. Hasta luego, profesor. Cuídense. Hasta luego.